Hola, hola, bienvenidos al mundo de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí es por la tarde. Y voy a mostrar mi vulnerabilidad, que esto sé que ayuda mucho, y ver el gozo que hay detrás de esta experiencia, ¿no? A ver cómo lo puedo transmitir. Estoy premenstrual. Para los hombres la premenstrualidad es un previos días o previo día al día de la menstruación, del sangrado, al día de la muerte. Para mí, a Eckhart Tolle me enseñó a utilizar la menstruación para la iluminación y para poder profundizar mucho más en mi interior y ser consciente de lo que aún me queda por entregar. Bueno, pues son mis días de muerte, son un regalo. Necesito muchísimo silencio, mucha introspección. Intento organizarme siempre la agenda, no tener sesiones, atender a nadie. Y es que resulta que Artax el 28 de noviembre me bajó la regla. Y a mí normalmente no me duele. Gracias a la orinoterapia, bueno, pues a todo lo que he hecho, ¿no? Los cambios de alimentación. Pero ese día me dolía. ¡Uf! ¿Cómo me dolía? Es que nunca os he contado cómo se fue a Artax. Así que me desperté y dije, no, no voy a ningún sitio. También era el cumpleaños de un amigo que había quedado. Y Artax, por supuesto, tenía cita en el veterinario para esa intervención. Y me acuerdo que despertamos como cada mañana juntos. Me estaba chupando y le abracé y dije, ¿sabes qué, cariño? Que hoy no vamos a ir al veterinario. Hoy la mamá le duele mucho y tenemos la suerte de podernos tomar el día, cambiar la agenda, tomar el día para nosotros, tumbados aquí en la camita, a sentir lo que estamos sintiendo. Pero como era el cumpleaños de mi amigo, eso es lo que os digo, de no escucharnos. Y con esto no estoy diciendo que si me hubiera escuchado hubiera sido de otra manera. No, es una lección de falta de escucha interna y no estoy diciendo que Dios me haya castigado con la partida de Artax. Si hubiera ido en otro momento, porque todos nos vamos a ir de este cuerpo, ¿no? Pero la mente, la premenstrualidad te la juega y aquí es donde viene el trabajo interior, ¿no? Aquí está lo interesante de todo. Bueno, pero quiero contaros cómo se fue Artax. Entonces, pues, fui al veterinario y lo dejé allí. Y el veterinario me llamó por teléfono para preguntarme cuánto pesaba Artax. Y le dije, yo qué sé, es que la báscula se nos ha roto. Me dicen, digo, pero ¿es para la anestesia? Y me dicen, sí. Digo, pero ¿cómo vais a poner la anestesia? Ojo, era como, yo no daba crédito. Entonces, cuando volvía por él, supuestamente llevaba una hora y pico allí, creía que le habían empezado con la intervención, lo tenían en una sala, atado en el suelo, y mi perrito cogía enseguida frío porque era pequeñito y estaba tiritando. Y les dije, oye, si no lo ibais a atender, ¿por qué no me habéis avisado y lo hubiera tenido conmigo? Así que ese fue el último momento en que lo abracé y sentí su cuerpo temblar y dije, hoy no, no, hoy no te opero, Artax, vámonos. Yo me iba a ir en ese momento. La persona que había a mi lado, esa persona que era su cumpleaños, me dijo, no hombre, confía. Y la veterinaria me dijo, nunca pasa nada. Y me acuerdo que lo dejé en ese momento. Y le di un beso en los morritos. Y le dije, ahora viene la mami a por ti. No abandones el cuerpo, Artax, por favor, le dije. Bueno, algo sabría ya mi subconsciente. Toda una lección, porque me acuerdo que le tenía una lata, porque Artax no comía carne, y le tenía una lata de sardinas guardada para cuando volviese. Y nunca se la pude dar. Y eso me enseña que nunca hay que guardar nada para después. Nunca, 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 nunca guardemos un sentir, una palabra, una expresión, un vestido nuevo. Nunca, porque no existe el después. El único momento importante es esto que estoy viviendo ahora. Es esto que estás viviendo conmigo ahora. ¿Y cómo me gestiono esto? Pues en primer lugar, ahora soy este patrón de energía.
Porque el dolor es inevitable. Os lo aseguro. El dolor del alma es inevitable. Yo siento que he perdido, que se me ha ido un hijo. ¿Comprendéis? No fui de madre porque no me toca en esta vida ser madre. Porque yo siento que si fuera madre llevaría toda mi atención a mi hijo y ya no habría atención para nadie de vosotros. Así que entiendo que ese es el motivo por el cual la vida no me ha dado esa experiencia en esta vida, claro, de ser mamá de un ser humano, pero sí me ha dado la experiencia de ser mamá de Artax. Luego pues reviso y digo, madre mía, pero si es que con él ha sido todo amor verdadero, Dios mío, no hay nada que no haya sido verdadero a su lado. A mi mejor amigo también. He salido a dar una vuelta al prado. Está muy bonito todo esta tarde. Nunca he encontrado su pelotita desde que se fue. Ya una vez salgo a pasear a ver si la encuentro. Nunca voy a la tumba porque no quiero asociar esto a algo tan limitado como el cuerpo. Tengo ahí su orina potenciada que aún no la he ofrendado. Sigue estando ahí guardada. ¿Y cómo gestiono esto? Pues os cuento. Que acepto esto que siento. Ahora estoy hablando con vosotros y hay mente, claro, y al haber mente hay más lloro, hay más emocionalidad. Pero yo ahora me siento conmigo. Lo que enseño a todo el mundo, pero si es que yo me aplico lo que enseño, me siento conmigo y siento. Y llevo toda mi atención. Mi sentir a eso que estoy sintiendo. Y además pido más, dame más de esto. Padre, dame más de esto, dame más. ¿Por qué? Porque no hay que ser egocentristas. Si este dolor no es solo mío, hermanos, es de todos. Pero tiene que haber personas en este planeta con la capacidad de sentir el dolor, si no esto sería una locura. Entonces, las personas como yo que nos entregamos al dolor, a los dolores del alma, a liberarlos, estamos liberando por todos, os lo aseguro que es así, por todas esas personitas que aún no tienen esa capacidad como yo no la tenía hace años y ahora están en bares o lo que sea. Alguien tiene que estar sosteniendo y gracias a Dios cada vez somos más los que sostenemos. Entonces esto, uno no llora porque se ha muerto alguien, uno llora por uno mismo, ¿comprendéis? Y se puede convertir. La última vez que sentí esto, que fue ya, llevaba tiempo, ¿eh? 2 semanas o así, en este duelo. Se convirtió en gozo porque te centras en ese sentir. Y yo siento que este dolor, es que Dios, la divinidad en mí, llama a la puerta de mi corazón y me dice, oye, Soma, Y me hace así, que te estás perdiendo. Vente para acá, ven aquí conmigo. Ven aquí conmigo, entrégame esto, mi vida. Y yo, que soy muy devota, pues escucho a mí yo, a mi ser, como me llama. Y entonces me acerco y me encuentro en ese silencio. Aparto la mente y me quedo en el sentir, el tiempo que haga falta. Porque hoy mi tarde es para eso, ¿verdad? Hasta que esto no se libere, yo no me muevo de aquí. Estoy haciendo este vídeo porque me apetecía mucho expresaros esto. Yo ahora me voy ahí, me siento en mi silla del perdón junto a la estufa de leña. Y ahí voy a estar, apago el teléfono y voy a estar. Y la mente se va, os aseguro que en el sentir de dejar ir,
¡Bum! Se va, pero ¡bum! La traes, ¡bum! Se va, ¡bum! La traes al sentir. Es un súper entrenamiento, ¿sabéis? Aunque se vaya 100 veces, si se va 100 veces y 100 veces vuelves, ahí está la consciencia, que pones consciencia cada vez que se va. Y el dolor sale cuando estamos perdidos en el exterior. De esto estoy segura. Y a mí, personalmente, en la premenstrualidad, siento que lo que me ocurre cuando me pasan estas cosas, sobre todo en un trance como el que estoy viviendo de la aparente pérdida de Artax, hay como una focalización más hacia afuera en ocasiones, y ahí ¡pam! Aparece ese dolor, que es un regalo porque es el aviso. Voy a sacar una carta y enseguida ya no me quiero desviar mucho de estos sentires. Que me acuerdo, nunca os he contado cómo llegó a mi vida, ¿no? Artax llegó a través de un sueño. Es que no sé si os lo conté, pero me apetece contarlo otra vez, da igual. Hace un montón de años ya, creo que era marzo, porque es nuestro aniversario. Ha sido mi relación más larga y sana en toda mi vida, y más profunda, de verdad. Vivíamos experiencias ultra preciosas. Cuando vivía en la autocaravana en Valencia, él y yo nos íbamos a una playa solos. Yo en aquellas aún cenaba y le sentaba en su sitio de la autocaravana y yo me ponía enfrente, ponía música de Dios romántica y le ponía su cenita y nos mirábamos a los ojos. Era mi compañero del alma. Por suerte viene en sueños a verme. Y lo agradezco tanto. Bueno, llegó a través de sueños. Un día tuve un sueño con un perrito. Yo en aquella época no era amante de los animales. Me los comía, además. Y para mí un perro era igual a suciedad. No concebía tener un animal en casa. Y soñé con un perrito que se llamaba Rocco, blanco y negro. Y resulta que el que era mi compañero en ese momento me dijo que una compañera suya tenía perritos y quisiera conocerlo, y bueno, pues cuando lo conocí, se llamaba Rocco, como en el sueño, y lo cogí en brazos y sentí que él se iba a llamar Artax. Así fue, y así, pues hasta que se ha ido, 13 años, muy mágico, y se fue, vino inesperadamente, y se fue inesperadamente. ¡Wow! Impresionante la carta, ¿eh? La regeneración, nada más y nada menos. No, sí, desde luego que cuando uno se permite sentir el dolor no está desconectado en ningún momento. Nunca estamos desconectados realmente. También es otra ilusión mental. El renacimiento, las nuevas oportunidades. Se ponen a tu disposición las segundas oportunidades. Todas aquellas que pensabas que estaban en vía muerta se van a reactivar de una forma más auténtica y fuerte. Las cosas que considerabas un fracaso o una pérdida se ven reemplazadas por algo mejor y más poderoso. El renacimiento está completamente asegurado. Avanza hacia tu nueva vida. Tu destino se va a ir cumpliendo de forma maravillosa. El mundo está basado en conexiones y relaciones. Independientemente de las pérdidas del pasado, las actuales y la muerte y los finales son meras ilusiones. Existe la vida después de la muerte, el amor tras la pérdida, y en este momento tú irradias una energía regenerativa vital que te hace irresistible para ser amada de todas las maneras posibles. Y obtendrás pruebas de este nuevo resurgimiento, ¿lo notas? El amor se está poniendo en pie para darte la bienvenida. Dios está contigo. Ajo. Me voy a mi sentir, familia, a mi trabajo interior, para que luego digan, mira, os voy a contar una cosa muy graciosa, después de llorar os cuento algo graciosa que os va a hacer reír mucho. ¿Os acordáis que os conté lo de la herencia de mi tía? Pues hace poco me envía un audio para decirme que lo va a poner muy complicado. Pues se lo envía un amigo que estaba haciendo intermediario. Que me lo va a poner muy complicado y que esto va para largo, ¿no? Y que lo que tengo que hacer es buscarme un trabajo de verdad, me dijo. De esos que hay que levantarse a las 6 de la mañana y que dejar de hacer el indio. Yo creo que no me he reído tanto en mi vida, digo, claro. Aquí estoy todo el día haciendo el indio, ¿verdad? Manda huevos. Así que ahora cada vez que me pregunta alguien, ¿qué hace el indio? Aquí estoy. Es por ponerle humor a la situación. Aquí estoy haciendo el indio.
Me duele la espalda estar en esta silla haciendo sesiones tras sesiones a las personas. Estoy aquí haciendo el indio. Estoy aquí mientras me siento ahora, a ver si ya, a ver si tía, a ver si tú tienes valor de sentarte ahí como voy a hacer yo ahora, unas cuantas horas en tu silencio, a sentir toda tu mierda interna. A ver si te sientas un poquito a hacer el indio, que te vendría de maravilla. A mí me viene de lujo hacer el indio, y gracias a Dios, y pienso hacer el indio, y mis amigos y yo sí hacemos. Si eso para ti es hacer el indio, hacemos mucho el indio. Que me buscaron un trabajo normal, y que es normal, por favor, estar como estuve, tengo 21 años cotizados. Esto, mira, ahora me sale así. Lo más normal entonces es ser esclava. Ser esclava, tener un sueldo. No me apetece ni hablar de eso. La verdad que súper bendiciones, hermana. Y yo voy a seguir haciendo el indio ahora ahí en el sillón. Que ojalá más personas hicieran el indio, bonita.